Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo aquí ando, miren, bien fodonguilla porque viajamos todo el día. Estamos en Ciudad Juárez, ya ven que les dije que iba a venir a Ciudad Juárez. Estamos aquí y ya llegamos al hotel. Y pues no es un hotel de lujo acá, pero pues está bien para lo que nos No es de invitación. lujo. Está muy sencillita. Y aquí es donde nos vamos a quedar mi esposito y yo. Es una habitación doble. Aquí está el closet. Es así. Y tiene la ventana. Y pues no tiene así que diga usted. Qué vista tan buena. Pues claro que no, miren. Ay. De hecho, no tiene nada de vista. Como pueden ver. Unas palomas que andan ahí. Y de este lado. Salimos de la habitación esta. Y está la otra doble. Ahí anda la Dalis, aquí va a dormir Daliana y va a dormir mi hermano y mi cuñada. Pero es como un Tocador, lugar una aparte. tele. Y de este lado está el baño. Ahí ya pusimos algunas cositas, ahí está ya. De este lado está el baño. ¿Por qué lo cerraron? Ah, perdón, estás en el baño. Ay, perdón, es que está mi hermano. Y yo pensé que le habían puesto seguro. Y No, no ha pasado. de No este me lado dejan entrar está a mi cuarto. pues la salita y el comedor. Comedor y otra tele. El comedor y una cocinita por si queremos hacer algo, no sé, para la noche. Y pues aquí está la puerta, les voy a enseñar el fuera antes de que se oscurezca. Esta es la parte de afuera. Miren, así se ve el hotel. Les digo, es muy sencillo. Pero aquí está. Ahí está nuestro carro. Y de ese lado está la alberca, de aquel lado. Hay un Soriana aquí bien cerquititas. No, pues está perfecto. Y pues sí, así está la habitación. Y pues venimos a la boda de mi hermano, el más chico. Él se va a casar, entonces venimos aquí a Ciudad Juárez a la boda. Y por eso estamos aquí. Hablan derechos de autor. Chicas, hola, ¿cómo están? Miren, ya estamos bien arregladas, bien chaineadas. Acá está mi hermano, miren. Él es mi hermano, Juan, mi cuñada, y ahí está la Dalis bien guapa, miren. Mi Te cuña es veo. bien guapa. Y sí, pues ya andamos bien chaineadas para la boda de mi hermano. Ahorita más que se bajó mi esposo a ponerme una recarga para poder hacer un Facebook Live, ¿cómo se llama? Facebook. Facebook. Vamos a hacer una transmisión en vivo nada más para los amigos que nos están viendo desde Tijuana, porque pues muchos amigos de mi hermano no vinieron, entonces voy a hacer un live pequeñito ahí para que puedan ver a la hora que, a lo mejor a la hora que llega la novia o que bailan algo, no sé, a ver qué podemos hacer. Me está encandilando el sol y me están llorando los ojos, así es que Ya me nos vemos al quiero ratito en la boda. Eres lo más importante. Espero más cada destiempo. Se me ha llegado el momento. Si te quieres ir de aquí conmigo, ¿cómo vivir al lado mío? ¿Cómo ver?
Hola chicas, buenos días. Ahora venimos aquí a un museo aquí en Juárez. El Chamizal se llama. Es como un museo ¿de qué? De arqueología. Entonces vamos a ver ahorita cómo, qué tal está. Y pues ahí les voy a grabar un poquito. Y aquí venimos con mi cuñis y mi hermano. Y acá está mi esposito. Y la Dali va para el carro allá. Trae su suéter. Pero es aquí, miren. Ahorita vamos a ver si, a ver qué tal. ¿Qué tal está? Está muy bonito aquí, checas, ¿eh? Ciudad Juárez es bonita. Para cuando ustedes quieran venir, ya saben, se los recomiendo. Sí, tengo que decir que siempre se sorprendió con... Vamos a ver si está abierto. Sí. Se ve como muy solón, ¿no? ¿Sí? Oh, sí está abierto. Creo. No contamos con baños. ¿Qué fuiste? Qué bueno que fuiste al baño. No, ¿qué creen? Que está cerrado. Ay, me andaba cayendo ahí. No vamos a poder entrar, miren. Miren. Es de lunes. No, es de martes a sábado. Y de domingos de 11 a 5. Y pues hoy es lunes. Así es que no se puede entrar. Vamos a ir a la casa de Juan Gabriel. A ver qué tal. A ver si sí podemos entrar. ¿Y aquí sí está abierto? Sí, va a estar cerrado. Sí, va a estar cerrado. Pero aquel sí está abierto. ¿Cuál? ¿Ese es el de veneno? Sí. ¿Por qué no marcó para allá? A ver. Martes al sábado. También está cerrado, uy, de plano. Vamos al otro. ¿Hay algo de Tijuana ahí? Este no, este está cerrado. Por allá. De plano no podemos encontrar nada que ver. ¿Qué doy? ¿De aquí para dónde? Dali, va saliendo en todo el panorama. Digo porque no le gusta salir. ¿Por aquí no? Va a salir. Sí lo puedo grabar. Oh, el Diego Rivera. Pedro Metepec, Estado de México. Árbol de la vida. 1886. Esta es la ciudad que hay. Linares, Pedro.
¿Cómo hice ahí? Pies. ¿Para qué los quiero si tengo alas para volar? Para volar. Ahí está. La Frida, ¿no? Ella tenía un problema, ¿no? En las piernas. ¿En los pies? Sí. Las piernas. La felicidad suprema del vivir es el mejor, ¿sí? Es el amor en todos tus... ¿Cómo dice aquí? ¿Cormas? ¿Sí? ¿Sí, no? Entonces, sus formas. Formas, la F. ¿Pero dónde es? Esta es la F, ¿no? La F. Ajá. Diego Rivera. Frida. Así es aquí, chicos. Andamos viendo, ¿no? A ver qué. ¿Qué vemos? Este espacio fue diseñado para difundir el matrimonio artesanal de Chihuahua. Qué bonitos los trajes, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Sí, pues ya sé. Todo lo encontramos cerrado. O sea, no podemos encontrar nada que podamos ver. Qué bonitos los vestidos. Por favor, de no tocar. Vamos para arriba, chicas. Vamos para arriba. A ver qué vemos. ¿Una fotogalería? Sí, sí, sí. Tenemos que conocer un poquito aquí de Ciudad Juárez. Este es el centro. ¿Cómo se llama? Museo de. Museo Cultural de las Fronteras. ¿Sí? Ya haber llegado, ¿no? ¡Ay, mira! Aquí está bien suave. ¿Sí? Mira. Mira qué bonitos. A ver, espérate, mami. Voy a tomar una foto. Miren esta otra figura. ¿Qué es? Qué suave, ¿no? Ahí dice. Aquí es donde nace la madre. Mirna Jumajo. Mira este árbol. Qué bonito. Qué suave, ¿no? Lo hizo también mi hija Ajo Majo. Mirna Ajo Majo. Mira qué suave. Porque no le dio un significado nunca. ¿Está bonita? Es que son cuadros así raros, así bonitos, pues que dices tú. ¿Qué mente tiene esta persona que pinta eso, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Porque hay un gato ahí. Es lo que te digo, pues. Bueno. Mira esto que sabe. Y ese está bonito. ¿Esto dónde? Miren qué bonito este cuadro, chicas. Ay, me encanta. Aunque si lo tuviera yo así en la sala de mi casa me daría miedo, ¿no? No sé, porque como oscuro, así como medio raro. No, pues no sé. Es que no, solamente la que lo pintó sabe el significado del cuadro. Y a ti te lo deja la imaginación. Mira, este otro. Qué bonitos. Este qué bonito está, mira, dale. Sí, este me gusta. ¿Sí, verdad? Este. Ahí está, miren qué precioso. Súper, súper bonitos. Qué habilidad, ¿no? De esta gente para pintar todo esto. Mira, este. Voy, bueno.
Qué chistoso está este. Está bien raro. No, este está muy raro. Pues es que voy en partes, pues no me puedo adelantar. Voy a enseñar este. Son frijoles y tortillas, ¿ah? Sí. ¿Cómo se llama? Soledad. Soledad. ¿Viste qué? O sea que sí tiene el título. Este se llama La Trovadora. La Trovadora. El nacimiento de las medusas. El nacimiento de las medusas. Qué chistoso, ¿no? Está pariendo medusas. Ajá. Pero, o sea, pero en realidad las medusas significan algo. Pero es como las mujeres, ¿no? ¿O qué? Ay, ¿quién sabe? Mira este. No, voy por este lado, permíteme. Todavía no termino de este lado. Voy a dar la vuelta. Miren, nos quedamos aquí. Luego falta otro, el de mascotas. Falta un. Este se llama, ¿cómo se llama, Ali? El Valle de las Mariposas. Qué bonito. Ay, chicas, vénganse para acá a ver. Todo esto está precioso, miren. Miren, este se llama Mónica y el de abajo se llama Karen. Que yo no sé qué están haciendo desnudas, ¿no? Pero ahí está. O sea, para que veas tú lo ¿cómo se dice? La habilidad de pintar esos cuadros bien perfectos, ¿no? Y que sobre todo no es que estén pintando mujeres de un cuerpo escultural, ¿no? Es la mujer realmente como es, ¿te fijas, eh? No es un cuerpo escultural, pues. Es así como es. Miren este. Este está bonito, ¿verdad? Estas exposiciones que están aquí afuera son temporales. ¡Qué bonito! Pero solo saben que los hombres deciden que por primera vez vienen aquí a este recinto. Digo, pues es que finalmente este es suyo, es un edificio, es del proyecto. Mira. Y es que lo llevaban. Este se llama Beautiful Woman. No, pues al menos aquí ya van a... Bien preciosas, preciosas estas pinturas, chicas. Estoy fascinada. ¿Cómo dice? Iconografía Frida. Miren. Hace mucho tiempo mi papá me comentaba que yo podía desarrollar este tipo de arte y que me quería meter así como a una escuela donde pudiera desarrollar este tipo de arte, pero la verdad es que pues no me dio por ahí. Más bien desarrollé el arte de las uñas. Ya saben ustedes, ¿no? Pues este se llama La Conquista hacia los Débiles. Y este se llama El Telón de las Delicias, parte 1. No lo entiendo. Está muy raro. Miren este que es Pensando en Ti. Este es óleo sobre tela. Yo puedo hacer ese cuadro. Ay, no. No, yo puedo hacer eso. Quítate, hazte para allá. Son rompecabezas pegados, pintados. Este está bonito, ¿verdad? Y es el corazón. Es que les estoy diciendo a las chicas, Ali, que hubo un tiempo que mi papá a mí me decía, como él sabía que podía dibujar, mi papá me decía que me quería meter a un lugar donde pudiera desarrollar ese tipo de arte, ¿sí entienden? Pero no, pues nunca fui, nunca lo hizo, ni a mí me llamó la atención después. Alfa y Omega. ¿Cuál, Dalí? ¿Este? Este es mujer desnuda, dice. Es medio raro. ¿Y este? Espalda de mujer. ¿El aire? Este, ¿cómo dice aquí? Tifania, algo así.
Pues está bonito, pero no me agrada mucho. ¿Viste qué? ¿Qué? Sirene buenas. Como de la lotería, ¿no? No, no hay nada. Ay, no, me estoy tardando. Pero les quiero enseñar todo lo bonito que hay aquí. Tulipanes. Vestido con mariposas. Noche floreciente. Ceros. Estos son otros cuadros. Chacagüita, pescando el amanecer, alcatraces. Ay, voy. Este es un cuadro. Son cuadros. ¿Este? Miren qué bonito este. ¿Cómo se llama ahí? Dilo alto porque no lo estoy. Cascada de Besasashi. ¿Ves cómo actúa? Así lo voy a subir para que te oigan las chicas que andan de remilgosa. Ya saben cómo es. Esta es una estatua chiquita. Las alas del ángel. El duende de Juárez. El mono guapo. Dice que el mono guapo y el duende de Juárez. Acá están otros. Mira, el día que llegamos. Fetra Humara. No. Listos para la foto. Tentaciones, el misterio, mágica, con los ojos cerrados. ¿Viste qué es? Toledo, un papalote mágico. Mi comienzo. ¿Qué es eso? No lo entiendo. Son como células, ¿o qué? Se me figura como células. El dorado árbol de la vida. Ventana de lo desconocido. Qué grande este cuadro. La cereza. Miren ese, qué bonito. Víctima inocente. Como sangre atrás, ¿no sabe? Que no lo entiendo. Estos son como unas flores. Jardín, dice. Flores de verano. Inspiración. Sabiduría. Ay, miren este perrito. Mi old friend. ¿Eh? ¿Está bonito este, verdad? La fuente. Eco y Narciso.
¿De qué es? De poliestireno. ¿Poliestireno? Ay, esto da miedo. ¿Por qué? Está bonito este. Siren Lucita. Siren Lucía. Presenta. De la contaminación que hay en el mar, ¿no? Todo lo que va a dar al mar que tiramos. Mira la tortuga. Pintos. Y el cale, ¿cómo dice? El coleadero. El coleadero. El bronco. Y ya terminamos. Así es todo aquí el museo. Y chicas, ya llegamos a la casa de Juanga. El Divo de Juárez. Fíjate acá. Es aquí merito. Todo esto. Pero está cerrado, obviamente. ¿Qué dice aquí? No hay manera de entrar, ¿verdad? Cerrada por tal parte. Por aquí es entrada principal, según. Está muy grande. Qué bonito, ¿verdad? ¿Está bonita? Pero está cerrado, no podemos entrar. Ay, ah, sí tiene las canciones. ¿Se oyen, ah? Pues vamos a darle la vuelta. Pues es que aquí se quedaron ellos. Hey. Vamos a darle la vuelta. Es que, ¿qué lado se viene? Está haciendo un aire horrible, horrible. Mucho, mucho aire. Está la casa del Divo de Juárez. Está bonito, bonito, ¿eh? Bonito, bonito. El video no le hace justicia. No le hace justicia, la verdad. Está bien bonito. Así que no conozca la casa de Juan Gabriel. Miren aquí. Miren qué bonito. Casi en las canciones de él. Mire. Ahí pónganle pausa si no alcanzan a leer bien, chicas. Miren. Ahí están las manos de él, miren. Se parecen a las de tu tía Jera. Las manos se parecen a las de su tía Jera, le digo. Una nota musical.
Y arriba tienen unas letritas, iré. De ese otro ángulo. Ay, perdón. Perfecto. Miren. Por dentro de estar bonita esta casa. Bonita esta. Toda lujosa. Pero no hay manera de entrar, chicas. Ahora le vamos a dar la vuelta para allá. Miren, chicas, para allá no podemos pasar, pero como que están haciendo de alguna manera para que los visitantes estén aquí durante un rato. Ahí están haciendo un kiosco y así. No sé si después si la abran así nomás para estar en el patio, no creo, ¿verdad? No creo que abran así para estar en el patio después. Pero quién sabe. No, porque sigue siendo propiedad de ellos. Entonces nos regresamos, porque ya no podemos entrar por ahí. ¿Esto quién sabe qué es? Como que aquí van a poner algo, ¿no? Así. Sí, lo están haciendo turístico ya. Como que aquí van a escribir algo, ¿no? No sé. Una plaza, ¿no? Ajá. Pero eso está alto. Qué bonita esta canción, es mi favorita. Ahí está una carreta, miren. No sé si se alcanza a ver. Una carreta. Es un carro de los de antes. Con carreta. Sí, una carreta. Ay, ni sé. Ya no sé de eso. Vamos. Ya nos vamos. Y aquí está la colonia. No. Pero sí, está. Ahora a ver a dónde vamos. Porque pensamos que se podía entrar, pero no. Giovanni dijo que se podía entrar, ¿no? ¿No dijo? Bien, nos vamos a subir a esta pista de carritos chupones. A ver qué tal nos va. Para que aprenda a manejar la Vali. ¿Cuál vas a agarrar, Dali? Yo voy a agarrar este verde. Ay, ¿cuál vas a agarrar tú, David? Oye, ¿cómo se para y cómo se frena esto? ¿Te pasa al amarillo, por favor? ¿Mande? ¿Va a acercar la amarillo? Ah, sí. O allá al lado. Ah, es que no tiene los copos. ¿No, sí? Pero no lo puedo levantar yo. A ver cómo nos va. No creo que les pueda grabar esto, chicas. Déjenme ver si puedo o no puedo. ¿Ya se acabó? Ah, ya se acabó. Dani. Dali. Yo pensé que iba a poder. Tírale, Dali. Nos vamos a subir a los carritos chocones otra vez y mi cuñis nos va a grabar.
Aquí no, no grabé, ¿verdad? Baby. Sí, por favor, quédeme. Yo te amo mucho.